Canal 6 TV. Se acerca el Día del Niño y los estudiantes universitarios del transporte Ixtapuma, Ixtahuam e Ixtapoli entregaron más de 4.000 juguetes a los niños de las distintas comunidades de Ixtapaluca. Esta actividad se llevó a cabo en distintos puntos del territorio municipal, como el Parque La Tortuga, el kiosco de Ixtapaluca y los distintos polivalentes del municipio. Bueno, lo que estamos haciendo hoy, junto a todos los universitarios de las tres universidades más importantes del país, que son la UAM, el Politécnico y la UNAM, es una actividad en la cual se recabaron juguetes y dulces para jugar con todos los niños en diferentes puntos de nuestro municipio y hacerlos pasar un buen día con el motivo del niño. Yo creo que todo ser humano lleva un niño dentro siempre, con una sonrisa, con un juguete, con un juego. Los niños nos dan felicidad, nos llenan de alegría, nos llenan de una satisfacción grandiosa que nos comparten ellos sin duda su felicidad a grandes rasgos. Siempre tienen una sonrisa para todo. Los jóvenes universitarios realizaron distintas dinámicas y juegos infantiles. En estas actividades fue destacada la participación de los padres de familia, ya que para ellos este tipo de eventos son muy satisfactorios y los hace renacer a su infancia. Bueno, en este caso pues me parece muy bien que los padres interactúen con los niños y ahora sí que pasen tiempo con ellos, ahora sí que aunque sean los fines de semana, ¿no? Que tenemos casi todo el día los labores. En cuestión de trabajo y la mayoría de los padres pues casi no pasamos tiempo con los hijos. Son eventos muy recreativos para nuestros hijos, ya que en la actualidad la ciencia ha deteriorado toda la infancia de nuestros pequeños. Se magnifica demasiado porque es muy importante que ellos vuelvan a todo tipo de actividades. Con información de Uriel Rivera, reportó para Canal 6, Ricardo Arroyo.